Pues nos encontramos hoy en este entorno privilegiado de Puerto de la Cruz, del entorno del Paseo de San Telmo, para celebrar, conmemorar, conjuntamente con la Asociación por la Paz Petra Klein, este magnífico Día de la Paz, una paz por la que debemos de apostar en cualquier sociedad, sea desde el ámbito municipal, pasando también, por supuesto, al insular, regional, y como no puede ser de otra forma, nacional e internacional, más en los momentos que estamos viviendo de conflictos bélicos en todo el mundo y que debemos todos aportar ese granito de arena, también desde el propio Puerto de la Cruz. Desde aquí, pues, en colaboración con la propia asociación, venimos desarrollando pues una serie de actividades como música, lectura de manifiesto por la paz y también otras cuestiones de suma importancia como puede ser la información que ven en estos stands montados y otros tantos que pueden disfrutar a lo largo de la jornada de hoy en el Puerto de la Cruz. Se va a alargar pues a lo extenso de las próximas horas y sí, teníamos ese izado simbólico de la bandera de la paz y por supuesto también la suelta de la paloma que Petra se va a encargar en breves momentos de poder deleitarnos con ese momento épico, diría yo. Perfecto. Muchas gracias. Y hoy celebramos, como en todos los años atrás, el Día Internacional de la Paz. Y siempre con el acto oficial al principio y luego abrirlo para el encuentro participativo para toda la ciudadanía. ¿Qué se espera un día como hoy? ¿Por qué es importante, no? Hacer visible, ¿no? Esa Así es. Y al mismo tiempo, nos unimos y también con actividades que tenemos después para unirnos con otros países, porque no solamente para España es el día importante, es el Día Mundial Internacional por la Paz. Y por eso hay muchas personas que viven en otros países o están en otras islas que no pueden hoy estar aquí y también tienen actividades y al mismo tiempo nos unimos también para crear esa sinergia, esa fuerza de la unión. Y el lema de nuestra Asociación por la Paz es desde Canarias al mundo por la paz. Y siempre, de origen soy alemana, pero viviendo aquí muchísimos años, me siento como una ciudadana del mundo, pero he elegido esa isla de Tenerife, porque no solamente desde Tenerife, también vibro con todas las demás islas. Necesitamos ser ejemplo para el resto del mundo. El tema es esta vez tiempos de evolución. Estamos en un proceso de evolución, de concienciarnos, de coger las riendas de nuestra vida en nuestras manos. Y la paz empieza en nuestros corazones. Y si en nuestro interior no vibramos pacíficamente, ¿cómo podemos crear la paz en el mundo? Porque empieza en cada uno de nosotros y luego en todos los ámbitos en que estamos viviendo, actuando. Y desde allí, cada vez más grande, desde las Islas Canarias a la península y otros países. Y ese por eso toda la ciudadanía está invitada para participar en estos actos. Hoy, el 21 de septiembre de 2024, Día Internacional de la Paz, queremos manifestar en representación de todas las instituciones públicas y de la ciudadanía en general, desde la isla de Tenerife y todas las islas Canarias al resto del mundo, nuestros profundos deseos para una humanidad mejor, especialmente en estos momentos con tantos desafíos e incertidumbres en nuestro planeta. Desde la Asociación por la Paz Petra Klein, agradecemos profundamente la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y su gran solidaridad con esta causa común en unos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Más que nunca necesitamos la fuerza de la unión y crear sinergias entre organismos, países y personas. En este año tenemos el lema Tiempos de Evolución, donde el despertar de la conciencia abre nuevos caminos, bocanadas de aire fresco, pensamientos renovados, una visión totalmente nueva de nuestra vida,
un cambio sin precedente. Es el momento de aprovechar en esta nueva etapa de evolución de nuevos recursos y seguir construyendo entre todas y todos la paz que habita y surge desde nuestros corazones. Creemos que el amor es la fuerza más curativa del mundo. Sana no solo el cuerpo y la mente, sino también el alma. Dejemos de lado las diferencias que nos separan y unámonos en paz y amor. En tiempos tan bélicos en todo el mundo, no solo afrontamos grandes desafíos, sino también nos ofrecen inmensas oportunidades que la mayoría de la sociedad aún no ve. Estamos en el proceso de crear una nueva humanidad basada en los valores humanos esenciales. La paz es justicia, tanto económica, social, cultural, como en todos los aspectos de la humanidad. Para poder conseguir la paz, tenemos que trabajar todos los días del año, individual y conjuntamente. Para poder conseguir la paz, debemos apostar por energías no contaminantes y fomentando un consumo sostenible y responsable. Para poder conseguir la paz, debemos repartir la riqueza de recursos de nuestro planeta equitativamente, sin invadir a otros países para evitar crear la pobreza y el hambre por la explotación de algunos países para beneficiar a otros. No habrá paz mientras continúe el gran número de mujeres asesinadas por la violencia de género. Para poder conseguir la paz, debemos apostar por un avance tecnológico y económico basado en la ética, donde la primera prioridad sea la salud, la dignidad y la ética humana y el respeto al medio ambiente. En estos momentos, la Madre Tierra nos hace un llamamiento de auxilio manifestándose mundialmente. La paz no se construye, se avanza hacia ella. La paz empieza en nuestros corazones. Depende de nosotros y de nosotras. Nadie nos la regala. La paz no es solo una palabra, es un sentimiento, una razón de ser que las personas necesitan para equilibrar sus vidas, alcanzar sus metas, sus sueños, su bienestar. Es parte de una totalidad de lo que somos, es esencia del ser humano, la paz. La falsa creencia de separación entre los seres humanos crea estados de rivalidad y competencia que deja atrás el respeto, la comprensión, la colaboración y la aceptación, haciendo que las personas pierdan su rumbo. Es urgente razonar y entender que la paz es el camino que lleva al sentir y vivir una auténtica libertad donde el amor como fuerza creadora y portadora de la paz nos hace ser más fuertes, más sabios y más felices. Por tanto, proponemos fomentar actividades solidarias para concienciar y sensibilizar a todas las personas de las islas y de todos los lugares del mundo. Trabajar por la justicia, dialogando para solucionar los conflictos y fomentando el respeto, la solidaridad, las alianzas y la escucha activa. Queremos los mismos derechos para una educación de calidad en todos los países. Hoy queremos recordarles a toda la ciudadanía que deseamos vivir en un planeta en el que se pueda respirar empatía y justicia. Por ello, alzamos conjuntamente nuestras voces para pedir un planeta mejor. Apostamos por la paz, por los derechos humanos, la libertad, la solidaridad, la hermandad y el desarrollo sostenible en todos los países. Todas y todos formamos parte de un mismo latido que nos une a través de nuestra esencia, desde nuestros corazones al corazón de la tierra. Por lo tanto, terminamos con el lema de nuestra Asociación por la Paz: desde Canarias al mundo por la paz. Todos juntos, desde Canarias al mundo por la paz. Paramos por aquí, cuando tú nos digas, ¿ya? Mira, tú lo... Tú venga, que... ah, vale. Aquí, así. Vamos tirando de aquí los dos, ¿vale? Así. Aquí, la tenemos ya. ¿No?
Ahora lo atan los chicos. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy hay no más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Hoy nadie lo repudia. Aleluya. Todos. Aleluya. 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 Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. And hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living. I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. Be happy on this planet. No wars. Wars must be stopped. Put your pure consciousness to stop this, to have a wonderful Mother Earth with the love, peace and happiness. Stay blessed. Thank you so much. Okay. La Paloma. Vamos a, si alguien quiere en voz alta decir algo, puede también decirlo en voz alta. Ay, Paloma, lleva todos nuestros buenos deseos y el nombre de esa Paloma es la elegida para y por la paz. Para y por la paz, la elegida y desde ayer por la tarde está ya en nuestro centro en Mariposa, en Plaza del Charco, corriendo toda la paz del mundo, y ahora con todos los deseos vamos a dejarlo libre, y también para que ese ayuntamiento va a florecer cada día más, y desde Tenerife al mundo por la paz, desde nuestros corazones. Hay
qué bueno. Vale, ahora. Un, dos, tres. I love you.